Que no queremos dar, puede aumentar el pasaje de colectivos y Viviana Toledo está en Constitución. ¿Qué dice la gente, Vivi? Que puede pagar seguramente un poco más lo que ya está acostumbrado a pagar, 18, 19, 20, 21. El tema, buen día Alejo, el tema es que hace 3 años que no aumenta el boleto. Sí. Están pagando en este momento 18 pesos el mínimo hasta 3 kilómetros. Entonces, ahora, después del 2019, recién se está hablando de un aumento de un 40%. O sea que este mínimo que pagan 18 pasaría a costar 25,20. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. Mucha gente se toma 3. Podría, a ver. Un día, ¿no? Y a veces se toman 3. Claro. Pero también ahí está el descuento, ¿no? De quienes tienen que tomar 3 colectivos. Hay descuento, podría aumentar el boleto. ¿Cómo te afecta el bolsillo si aumenta? ¿Sabías del aumento? No sabía. No sabías nada. ¿De dónde venís habitualmente hasta Cava? De zona este, Casanova. ¿Cuántos colectivos tomás? 2 ahora. 2. ¿Con cuánto recarga y cada cuánto la sube, Vivi? Ahí le vamos a preguntar, ¿cada cuánto recargas la sube? Cada una semana. Cada una semana. Y ahí con eso viajás toda la semana. Toda la semana, sí. ¿Te tomás 2 colectivos para venir y 2 para volverte a tu casa? Claro, sí. ¿Y actualmente cuánto gastás de transporte público en el mes para ir a trabajar? Y 2.000 pesos, creo yo. ¿2.000? Sí. Bueno, y ahora un aumento de un 40%. ¿Se va a sentir en el bolsillo? Seguramente, sí. Seguramente. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Bien, bien. Es un horario, el horario pico, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar. A ver acá, voy a moverme un poquito, voy a ir a la señora, a las chicas. Manejate que están acá, con tranquilidad, Vivi. Con frío, con frío. Buenos días, tiene que ir a trabajar. Sí. Bueno, podría aumentar el boleto. Va a aumentar, pero todavía no está. Todavía ahora actualmente paga ¿cuánto? Y 20 y en el otro creo que 20 también, en el tren. El de 20 se iría a 28. Ah, no sabía eso. ¿Cuántos colectivos toma usted para ir a trabajar? Y ahora tomo un colectivo, el tren y ahora otro colectivo más. O sea que 3 medios de transporte público para llegar al trabajo, y para volver lo mismo. Sí. ¿Cuánto gasta por mes? Sí, un montón, un montón. O sea que la sube, la carga por semana, por día. La voy cargando por semana. Voy cargando para toda la semana y ahí voy usando. ¿Está esperando el aumento, ya sabía? No, ni tenía idea del aumento. Pero estaba enterada de que aumentaba el gas, la luz, todo, así que era obvio. Estaba esperando el aumento del pasaje, del boleto. Iba a aumentar el boleto también, claro. No queda otra. Pero hay que venir a trabajar igual. Es verdad, es verdad. Muy amable, muchísimas gracias. Señora, ¿de dónde viene? De Monte Grande. ¿De Monte Grande? ¿Va a trabajar? Sí. Bueno, ¿cuántos medios de transporte toma a la mañana para ir al trabajo? El tren y el colectivo. ¿A qué hora se levantó? ¿Tempranito? Sí, a las 6 me estoy tomando el colectivo para llegar a la estación. ¿Y cuándo, por ejemplo, la sube? ¿Cada cuánto la carga? No sé, pero siempre lo tengo cargada, así que no, porque no viajo frecuentemente. Viajo 3 veces por semana, así. Sí. Por eso no pongo mucho cuidado. ¿Y cuánto carga, por ejemplo? Carga 200, 300. ¿Y ya con eso le alcanza toda la semana? Sí, porque no es mucho el viaje que tengo, por eso. Sí. Pero ahora veo que este viaje que me toca viajar ahora es bastante, subió. Va a subir. Todavía no subió, pero va a subir, un 40%. Sí, bueno, es mucho, ¿no? Sí, mucho porque para los que tenemos que tomar 2 o 3 colectivos, se va a sentir. Muchas gracias, muy amable. Bueno, acá con el termómetro de la gente, claro, ¿no? Con los que tienen que ir a trabajar todos los días, con los que vienen, que tienen que tomar varios transportes públicos, que tienen que venir tomando un colectivo, el tren, otro colectivo. ¿Tiene que ir a trabajar, señora, tempranito? ¿Sabía del aumento del boleto? Algo escuché esta mañana antes de salir, pero no. Bueno, ¿cuántos medios de transporte públicos toma a la mañana? Un colectivo, el tren y este. ¿Cuánto gasta? Yo la acompaño. Mientras usted, le voy acompañando en la fila. Así no pierde el lugar en el colectivo. Porque ahí llegó el colectivo. Así no pierde el lugar, la voy acompañando. ¿Usted cuánto carga, por ejemplo, por semana? No, yo por día. Mirá, 100 pesos por día gasto. ¿100 pesos por día? ¿Te imaginas la semana cuánto se nos va ahí? ¿100 pesos por día es lo que gasta o lo que carga? Lo que gasto. Lo que gasta. Me imagino que también tiene sus hijos, familia, que también viajan. ¿Cuántos medios de transporte toma habitualmente? 3 por día. ¿Cuánto? 3 por día. Tres por día. El colectivo, el tren, y ni venir.
ir y venir. Claro. Bueno, tempranito a madrugar. Un 40% va a aumentar el boleto. Vamos a ver. ¿Se va a sentir un poco? Bastante. La dejo que viaje tranquila. Se va a sentir bastante, lo que dicen ellos, pero también la realidad es que hace 3 años, del 2019, que no aumenta el transporte público. Entonces, ese es uno de los temas que van a rever. Y acá, obviamente, que las personas que tienen que ir a trabajar, que la mayoría, fíjate, Daniel, con todos los que hablamos, toman entre 2 y 3 transportes públicos para venir al trabajo, para venir a la ciudad de Buenos Aires, pero también para el regreso. O sea que en total son 6 transportes públicos por día que ellos tienen que utilizar para ir a trabajar. Porque depende de dónde vivan en el conurbano. En el bolsillo. Si viven lejos de la estación de tren, por ejemplo, ya ahí tenés un colectivo. El tren y otro colectivo en la ciudad de Buenos Aires para llegar a tu trabajo. Sí. No, seguro. Entonces ahí se nota la diferencia. Ahí se va a notar en el bolsillo este aumento del 40% que se va a evaluar. Que hoy todavía no aumentó, para que se queden tranquilos, porque muchas de las personas creen que a partir de hoy ya está el aumento. No aumentó. Van a poder viajar. ¿En cuánto está el descubierto de la SUBE, Vivi, hoy? Pregúntale ahí. No tengo hoy ni... A ver, le voy a preguntar. No tengo conocimiento en cuánto es, porque también tiene que aumentar el descubierto. Si aumenta el boleto. Le voy a preguntar, señora, en este momento, el descubierto de la SUBE, ¿cuánto es? 22, creo. 22. Está bajito. ¿Pero sabía del aumento? Está bajito. No. Bueno, va a aumentar. Es un boleto. Está bajito. Claro. Y usted viaja con los chicos que van al colegio. Sí. ¿Cuántos medios de transporte públicos toma a la mañana para ir al colegio? Yo no le hago perder la fila. A ver, dos. Dos, el tren y el colectivo. En total, 4 durante el día. Sí. Pero son 3. Sí. Pagan los 3. Sí. ¿Cuánto paga el billete? En total, por día, serán 200 pesos. 200. De completo, de día y vuelta. Ida y vuelta. Sí. Muchísimas gracias. No. Ahí está, 22 pesos es el... lo que les queda, ¿no? Como para poder viajar, para que aquellas personas que no cargaron o por ahí están justo en el límite puedan llegar al trabajo. Pero, les queremos informar. ¿Cuánto? La señora dijo 22, sí, capaz que es lo que le quedaba a ella, ¿no? Uh-huh. 72. En lo que sí hay que aclarar y remarcar, Romina, porque muchos quizás están ahora prendiendo el noticiero para ver cómo están los servicios. El aumento no es a partir de hoy. No, porque por ahí tienen lo justo en la SUBE, por ahí tienen lo justo y creen que no van a poder viajar. No es a partir de hoy. Así que no se asusten, porque sí se habla de un aumento de 40%, que el mínimo, que es de 0 a 3 kilómetros, va a subir de 18 pesos a 25,20. Y el segundo tramo, que es de 3 a 6 kilómetros, de 20 a 28, que son los más usados, ¿no? Que son los que se usan acá habitualmente, que son tramos cortos que la gente tiene que... Ahora, fíjate una cosa, fíjate, Vivi. Que en este momento llega una... No la sorprendiste a la gente. No la sorprendiste a la gente con la noticia. No. Como que se la ve venir. No. Y lo que me dijo una señora, está previsto el aumento de los servicios de gas, de luz, y estaban esperando también el aumento de colectivo. Y aparte, las personas que viajan todos los días saben que no tienen un aumento desde hace 3 años. Hace 3 años que no aumentan el boleto, el transporte público. Entonces, como que de alguna manera están esperando que va a haber una suba y que, bueno, van a tener que adaptarse a esa situación. El tema es que muchos utilizan varios medios de transporte público durante la mañana, al regreso lo mismo. Y bueno, ahí lo van a sentir un poco también en el bolsillo. A ver, vamos a ver si podemos hablar con las personas mientras están llegando. A ver, le voy a preguntar al chofer. Un segundito, si me abre. No me abre. No todos. ¿Qué le querías preguntar, Vivi? Buena onda. No, bueno, tranquila. No, le quería preguntar si ellos ya están atentos, si ellos ya están informados sobre el aumento. ¿Qué va a pasar para ellos también, no? Porque ellos tienen que adaptarse a toda esta situación, informar a los usuarios que tienen que viajar habitualmente. A ver, le voy a preguntar al señor. Señor, buen día. Lo molesto que se va a trabajar tempranito, señor. Buenos días. Bueno, a ver, una preguntita. Buen día. Bien. Aumenta el boleto. Aumenta la vida. Aumenta el boleto. Bueno, ¿cuántos medios de transporte públicos utilizás para ir a trabajar? Y por lo menos dos. Bueno, a estar preparados entonces. Sí, bueno, vamos a seguir
Si te parece, hablando dentro de un ratito nada más con las personas que tienen que ir a trabajar, horario pico, imagínate que la mayoría está corriendo. ¿Cómo está la temperatura, bueno, Vivi? No, hoy es ¿se viernes. Siente en Constitución? Hoy mejor. No. Yo igual no siento mucho el frío, no soy muy friolenta, pero hoy de toda la semana es el mejor día para mí, por bueno. Lo menos para mí. Bueno, es una buena noticia, por lo menos de viernes. Sí, puede salir con una campera, pero tampoco tan abrigado, porque hoy, mira, fíjate, ni guantes me puse hoy. No tengo ni guantes, así que hoy estoy bastante mejor que el resto de los días de esta semana. Ya volvemos, Vivi, gracias.